Con el objetivo de convertir a la República Dominicana en un destino turístico ligado a la industria del cine internacional, se celebró este jueves el Caribbean Hotel Investment Conference and Operations Summit, donde se presentó el proyecto Punta Bergantín, un evento encabezado por el presidente. Al participar de la Conferencia de Inversión del Caribe, el jefe de Estado manifestó que esta colaboración es parte fundamental de la marca país, mientras que el ministro de Turismo informó que en la feria Travel and Tourism Trade Show en Inglaterra, la plataforma Forward Keys proyectó que este año nuevamente el país quedó número uno en el mundo, comparando a 2022 con el año 2019. Esta colaboración es parte fundamental de nuestra marca país. Este año llega a nuestro país con las mejores propuestas para abrir espacios de diálogo y comunicación entre los distintos inversionistas y operadores turísticos del mundo. Y que bajo ninguna circunstancia para invertir aquí hay que darle un centavo a nadie. Hay reglas claras, hay una nueva visión y hay una nueva generación que está abriendo y enarbolando el camino del progreso, el desarrollo en el turismo en nuestro país. La conferencia Chicos, donde participan 300 inversionistas y operadores hoteleros a nivel mundial, se desarrollará hasta este viernes en un hotel de La Romana. Con el propósito de reabrir los parques de Zona Franca de Cabo Haitiano y otras localidades del vecino país, se realiza a través de la zona fronteriza el transborde de combustible sin subsidio para suplir las plantas generadoras de energía y poder dinamizar la economía. Según nuestro corresponsal César Montesinos, tránsito de camiones fluyó con normalidad entre Dajabón y Cabo Haitiano. Nosotros haremos el trasiego de los camiones dominicanos a nuestros camiones haitianos y posteriormente desplazaremos el combustible hasta Caracol, al parque industrial. Mientras tanto, de este lado de la frontera se observó una disminución de haitianos que llegan desde el vecino país a suplirse de los carburantes. En demanda de que bajen los precios de los alimentos y también los combustibles y que además los carburantes lleguen a las estaciones de expendios, como se ha prometido, haitianos marcharon este jueves en Juana Méndez. Esa marcha, liderada por un político, Moïse Chanchar, también se realizó un rechazo a una posible intervención.